Amigos de Rux Radio, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues una vez más estamos por acá en entrevista, haciendo un pequeño enlace hasta Argentina con esta banda Tangatunga. Está por aquí uno de los integrantes, el vocalista. Muy buenas tardes, hermano, espero que estés muy bien. ¿Qué tal, cómo te encuentras? Muy buenas tardes, acá perfecto. Espero que ustedes allá también la estén pasando así como estamos nosotros acá. Un gusto, quien les habla, Bristian, vocalista de Tangatunga, hoy tomando la posta porque no nos hemos juntado los Tangatunga, pero bueno, ya para el próximo ensayo y en otro momento estaremos todos. Sí, caray, antes de empezar con este rollo de lo musical, ¿qué nos podrías platicar? ¿Cómo han ido pasando ustedes la pandemia? Sabemos que han sido momentos, un año complicado, difícil para todas las bandas en el mundo. Ha sido algo que nos ha pegado a todos de cierta manera, de alguna forma u otra. Pero ¿cómo lo ha pasado allá en Argentina, Tangatunga, y en especial tú, Bristain? Bueno, Tangatunga le ha pasado, digamos, un poco como le ha pasado al mundo. No fuimos ajenos a esta situación donde nos ha pegado con la incertidumbre que le ha pasado a todos en un año y medio atrás. Las cosas se fueron dando y yo creo que las personas somos de alguna forma un animal de costumbre, ¿no? Entonces al principio nos parecía una situación muy trágica, después al paso del tiempo nos parecía como que las cosas iban a mejorar, siempre, siempre optimistas. Hoy en día ya acostumbrados a esta pandemia y también nos dimos cuenta que no nos podíamos quedar en la queja y en el momento de perder el tiempo, porque Tangatunga venía muy afilado con respecto a los años anteriores, con mucho trabajo, y cuando nos encontramos con un disco empezado sin la posibilidad de juntarnos para terminar el disco, sin ese ensayo que nos permite negociar, discutir, armar, desarmar cada una de las canciones, fuimos encontrando una metodología de trabajo distinta. Empezamos a trabajar fuerte con nuestro productor, empezamos a utilizar mucho las redes sociales, como se ha tomado hoy como medio de comunicación, como de esta forma también nosotros estamos llegando a tanta cantidad de kilómetros, hoy estamos así, que esto ya se ha instalado para ser parte de la vida. Entonces, hoy, que no ha pasado tanto, solo ha pasado casi un año y medio de pandemia, hoy te diría que esto es una situación normal que nosotros estemos hablando así, pero hace un año y medio no lo era. Y así todo, fuimos creciendo, probando, intentando. Y lo mejor de todo es que hicimos un disco a la medida que nosotros queríamos. Y es más, te diría que recorrimos Latinoamérica en forma virtual, nos hemos presentado en el 2020 en muchos festivales virtuales, en lo que viene el 2021 hemos tenido, si no me equivoco, 13 presentaciones internacionales también en festivales. Hemos terminado el día 23 de julio el disco, o sea, este disco que contiene 12 canciones como se hace en la vieja escuela, ese disco de 12 canciones, y que lo decidimos de esa forma. ¿Por qué? Porque pese a la pandemia nosotros queríamos tener una cierta cantidad de ritmos que son representativos para la banda. La fusión del rock, del reggae, del ska, del cuarteto, tiene candombe, baladas, mezclas en canciones que van interpretando estos distintos estilos en cada una de las canciones y muchos de esos estilos en unas canciones. Lo pudimos lograr. Terminamos nosotros contentos y satisfechos, brindamos por eso y la verdad que muy contentos por lo que nosotros hicimos para con nosotros, porque después siempre que juzgas es el público. O sea, claro, uno puede decir, a mí me encantó, porque en realidad a nosotros
nos gustó y fuimos muy quisquillosos, por así decirte, en buscar el cambio, las melodías, el juego de las notas y los mensajes, porque también, como la pandemia un poco ha cambiado la vida y la metodología de vivir, porque hoy nos encontramos quizás con personas que nosotros queremos, pero con barbijo de por medio, entonces también no hemos sido ajenos a esa situación. Entonces, en el medio de la pandemia también hubo un vuelco muy grande de parte de la banda y de parte del mensaje de la banda, porque también nos hemos encontrado encerrados, nos hemos encontrado enojados, nos hemos encontrado alegres, melancólicos, y todos esos sentimientos que te brinda una situación que ha pasado en este año y medio. Todos esos sentimientos están palmados y plasmados en este disco. Hay canciones que son plenas de la pandemia, como Trascender, que te cuentan qué podrías hacer con todo el dinero del mundo, si tuvieras todo el dinero del mundo. Pero qué harías si no están tus padres, si no tenés amigos, si vos tenés una piscina terrible en tu casa y no tenés con quién meterte. Bueno, esa invitación a pensar está puesta en este tema Trascender. Hay temas como Mendigo Rey, que vos sos el dueño y vas a tomar la decisión de tu propia vida. Vos sos el dueño de esos dados y lo vas a tirar y vas a hacer el camino. Y también nos hemos metido con temas que tienen que ver con la cotidiana que pasa actualmente aquí en Argentina y en Latinoamérica, como esa gente que se quiere dedicarse a lo que realmente le gusta o cree que califica por las cualidades para un determinado trabajo y no lo puede tener. ¿Por qué? Porque no es de la categoría económica que debe ser para poder mezclarse con ese tipo de personas que no te dan esas posibilidades. Así que Tangatunga se ha metido, se ha remangado y ha metido las manos en el barro. Y yo creo que hoy te puedo decir que somos legítimos y auténticos, porque Tangatunga es una banda de fiesta, donde nuestro fuerte es el escenario. Nosotros cuando subimos nos transformamos, vivimos de una forma distinta a esa hora donde estamos saltando, y hoy le hemos metido, hemos puesto el corazón en el fuego. Y eso la gente lo ha tomado así y lo ha reconocido para bien, porque nos escriben terriblemente, porque también para nosotros es una incertidumbre hacer un cambio de mensaje. Y ese cambio de mensaje lo ha tomado la gente espectacular. Ha sido muy bueno, porque también hubiera sido malo si lo hubiera sido y quizás tendríamos que haber vuelto o reinventar el modelo. Hoy el modelo es decir lo que pasa, decir lo que piensa cada uno de nosotros y vivir y hacer lo que realmente nos gusta, que es música, y hoy lo tomamos como un medio de comunicación más, porque lo que nosotros decimos, sabemos que de alguna forma, más allá de hacerte bailar y saltar, también te llega y te hace pensar. Entonces, involucrarnos un poco en la cabeza de cada uno de nuestros seguidores. Sí, claro, eso la verdad es que es bastante interesante todo esto que nos estás contando de Tangatunga. Como dices, esa evolución que tuvimos que hacer este año para, pues, de ahora que esto es normal, esto que estamos haciendo es bastante común, que antes, si bien existía la manera de hacerlo, pero no estaba tan, no lo necesitábamos quizás, o no nos habíamos dado cuenta que esta era una parte importante que se podía hacer, acortar distancias de esta manera, es bastante interesante. Y bueno, es algo de las cosas buenas que nos dejó quizás la parte de la pandemia. Bristaino, quisiéramos saber primero cómo es que nace Tangatunga, cómo se formó y qué es lo que esperaban al iniciar con este grupo, con Tangatunga. Bueno, mira, Tangatunga ya lleva 6 años, se formó a finales del 2014
y se oficializó el 15 de febrero del 2015, donde armamos el grupo de WhatsApp para ya ponerle fecha a cada uno de los ensayos y empezar a poner las cosas en serio para tomar ese compromiso. Fuimos avanzando sin tener en claro todavía el concepto musical al cual íbamos a adoptar, porque cada uno de los integrantes tiene un gusto musical adaptado a su estilo. Entonces hay gente que le gusta el rock, hay gente que le gusta el cuarteto, hay gente que le gusta el reggae, el ska. Entonces todas esas cosas cada uno iba haciendo fuerza para su gusto. Entonces empezamos, digamos, haciendo cover de qué, porque en realidad así empezamos todo. Empezamos haciendo cover de Auténticos Decadentes, de Capanga, de La Mona Jiménez, de aquí de Argentina, de Los Ángeles Azules. Adaptábamos algunas canciones en formato ska y hay una mezcla terrible, porque también hicimos muchos temas de rock, muchas pasadas de rock, haciendo los yates y las partes importantes de los riffs de, no sé, de Guns N' Roses, de Metallica, de los Stones, de Nirvana. Así que el show era muy loco, muy raro, y tenía una volatilidad terrible. Nosotros realmente la primera vez que salimos a escena fue en una sociedad de fomento, un lugar muy chico donde lo llenamos de amigos, y cuando empezamos a tocar yo veía que todos saltaban, que en un momento la gente se va contra las mesas, choca, se cae todo. Dije, esto es lo que quiero hacer de por vida, o sea, quiero vivir de esto. Y fue una noche inolvidable, fue una noche inolvidable, que hace pocos días estuve con un grupo de amigos míos, amigos íntimos, que han estado ahí y ¿te acordás de esa noche, de la primera vez que tocamos? Bueno, y ha quedado para el recuerdo. Y eso fue lo que marcó también a Tangatunga. Entonces, si ese día no hubiéramos tenido esa respuesta tan inmediata de la gente, que ya nos estaban preguntando cuándo tocábamos de nuevo, de dónde éramos, y nosotros era la primera vez que salíamos. Fue increíble, fue increíble. Y hoy ya llevamos 6 años en esto y estamos muy contentos. Lo hacemos todo a pulmón, le ponemos mucho corazón. Estamos transitando este segundo disco y la verdad que han pasado cosas increíbles en la banda, como en la vida. Han pasado, han quedado muchos amigos en el camino y muchos amigos también fueron bienvenidos aquí en la banda, y hoy la banda está plasmada directamente, como te contaba, en un formato ska, porque nos permite diversificar los estilos para cualquiera de los ritmos que quisiéramos tocar, siempre adaptándolo, porque Tangatunga tiene una fusión muy particular que automáticamente, por más que nosotros estemos haciendo un rock ska y que pase por una parte de cuarteto, vos te vas a dar cuenta que es Tangatunga. Perfecto, qué chido esa parte de que comentas del primer concierto que tuvieron. Me pongo en tus zapatos y me imagino la cantidad de energía que derrocharon en ese momento la gente que estaba delante de ustedes abajo de la tarima, y eso creo que si me lo permites, creo que fue la parte que les dio ahí el boom, ¿no? Para poder hacerlo y para poder seguir en esto de la música. Oye, Einstein, ¿y qué significa Tangatunga? ¿La palabra literal existe? ¿La inventaron? ¿O qué es lo que significa Tangatunga? Mira, hemos pasado por distinta cantidad, infinidades de nombres, no teníamos claro qué. Cuando a nosotros se nos ocurría algo, íbamos a buscar, googleamos si estaba, ¿viste? Y si no, acá hay un fulano en no sé dónde, en Israel, que se llama igual, no podíamos conseguir un nombre. Entonces dijimos, vamos a hacer una fusión musical que tenga que ver con esta gramática, que coincida e identifique a la banda. Nosotros cuando empezamos a ensayar, hacíamos un ritmo
que es en tiempo en 150, se llama el bombo, marca tum, 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 tum. Y el bajo y el teclado hace pum, 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 pum. Y el teclado hace changa, 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 changa. Entonces, vos si escuchabas en eso, eso hacíamos nosotros para saber si estaba alto teclado, si estaba bajo la guitarra y demás. Era una prueba de sonido. Y en la mezcla parecía que decía tanga, tunga, tanga, tunga, tanga, tunga, tanga, tunga. Entonces, cuando hacíamos de nuevo, íbamos a hacer la prueba de sonido, pero acá en... mismo en los ensayos, por los ensayos al principio lo hacíamos en mi casa, en el comedor, donde todos apoyaban los pies y manchaban todas las paredes y hacían un desastre bárbaro y dejaban todo lleno de colilla y cenicero tirado por el piso y botella por... Entonces, bueno, hasta que pudimos salir de eso, ahí se creó Tangatunga, cuando decíamos che, hacé un Tangatunga, vamos a probar un Tangatunga a ver cómo está sonando. Y cuando después dimos tantas vueltas para encontrar un nombre, decís, y pongámosle Tangatunga, sí, Tangatunga está desde los primeros ensayos, así que ha quedado en origen desde el comienzo de la banda y quedó como representativo, así que se ganó el lugar el nombre. Gracias a una prueba de sonido encontraron el nombre para ustedes, está súper, súper chido. Oye, Bristain, de estos 6 años... De cuando aquel primer concierto que tuvieron al día de hoy, ¿cómo ha sido su cambio, su evolución musical, su evolución personal quizás en conjunto de grupo? ¿Cómo ha ido creciendo Tangatunga en estos 6 años? Perdón. Ha crecido, te diría que en muchos ámbitos, de los cuales algunos han sido más fáciles y otros han sido más difíciles. Por ejemplo, en cuestión de lo que te voy a contar de mí, yo cuando habíamos empezado cantaba de una forma que cuando terminábamos un show terminaba fónico y al día siguiente me dolía la garganta y me tenía que comprar unas pastillas que se llaman Afonisan para poder llegar al segundo show. Y después me di cuenta que estaba errado en la técnica, que yo no podía utilizar la garganta para cantar. Entonces tuve que ser más profesional y empezar y retomar otra vez canto, pero con más insistencia, empezando a practicar desde otro lado, no del aficionado, sino directamente con las canciones que nosotros pensábamos hacer. Entonces empezamos a tocar, por ejemplo, íbamos a hacer un cover de, no sé, de Los Ángeles Azules, por ejemplo, íbamos a pasar a ska. Entonces yo con mi profesora de canto me iba con ese tema y le decía, mira, este tema es el que yo quiero hacer. Bueno, fíjate, Bristian, que estás errado en la tonalidad. Que era algo que yo en el momento desconocía y no le estaba prestando atención. Entonces me decían, che, ¿está alto ahí? No, metele. Entonces había temas que me quedaban altísimos y me esforzaba demasiado, y temas que me quedaban bajos y sonaba feo, digamos. Entonces se fue trabajando eso también, que no es una pavada, es algo muy importante, y a la vez empezar a aplicar mucho más técnica para no terminar de romperme. Y eso para mí fue grato cuando me di cuenta que había cosas que podía hacer que yo no sabía. O había canciones que las podía cantar de una forma y no lo podía hacer. Y cuando vi que podía hacer 3 shows y dije, claro, no es, ay, agarro un micrófono y me pongo a cantar, así como ir a la cancha. No. Que al principio yo creía que era así. Yo creía que digo, bueno, esto es agarrar el micrófono, cantar, porque cualquiera puede cantar. Sí, obvio, cualquiera, pero bueno, ahí está después el tema de ponerte realmente la camiseta de la banda, porque sabés que está tu grupo, los chicos que trabajan con vos, y que de alguna forma hay que defender esa situación, y yo en 2 segundos la puedo arruinar. Entonces... Entonces no, le puse manos a la obra y he tomado cartas en el asunto, y así ha pasado con el resto, digamos, porque esta situación se replica por el resto de los chicos de la banda. Todos han
se han puesto realmente manos a la obra y han tomado esa responsabilidad de poder hacer las cosas mejores, porque también así se ve la evolución de la banda. Y hoy te puedo decir que tenemos esa evolución gracias a que cada uno se preocupó por su instrumento. Perfecto, la verdad es que esa parte es muy muy importante, ¿no? Para ustedes tener esa autocrítica quizás y trabajar en lo que te corresponde para mejorar en conjunto, que realmente es lo que hicieron y la verdad está súper chido, los felicito. Por ahí hemos escuchado algunas canciones de ustedes y la verdad acá el ska, al menos a mí me gusta, me encanta, y las rolas que hemos escuchado de ustedes la verdad están bastante, bastante chidas, una propuesta diferente, una propuesta bastante, bastante interesante. Por ahí vamos a poner en los programas música de ustedes para que la banda de acá los pueda conocer más en algunos lugares que quizás no lo conozcan, pues bueno, por aquí y a través de nosotros que los puedan conocer. Qué genial, muchas felicidades, la verdad, una banda bastante, bastante chida y bastante interesante. Otra cosa que nos gustaría saber, por ahí sabemos que salió un nuevo sencillo. ¿Tienen planeado armar el disco por sencillos, sacarlo? ¿Cómo es el plan que tienen ustedes para esta propuesta que tienen? Bueno, este disco que terminamos el día 23 de julio y que ya el mismo día, unas horas después, se subió el segundo videoclip oficial de este segundo disco, porque también hay videoclips oficiales del primer disco, de este que se llama Deseaba Ser. Que cuando nosotros empezamos a armar esto, que hay algo que es muy particular, que vos lo debés saber mejor que yo, generalmente se elige un tema de punta para promocionar un disco. Y hoy quizás el tiempo es un poco más tirano, entonces se hacen, se largan de un tema, de tres o demás. Pero bueno, nosotros elegimos hacer un disco de 12 porque lo queríamos así, digamos. Queríamos tener eso que en tu momento vos te lo guardás, que es la cajita del CD con las letras adentro, con que eso que me trae tanta melancolía que un poco sí, se cabrón. Perdió. entonces, queríamos un disco de 12 temas, como esos shows y esas bandas tan grandes que nosotros seguíamos, que esperabas tener ese disco y lo querías tener guardado ahí, o decís, che, paso al tema 4, ¿viste? Y no tener un CD o escucharlos en Spotify, donde vos tengas 3 canciones o una cosa así. No, queríamos hacerlo. Porque eso también complementaba la cantidad de estilos que te había contado anteriormente. Deseaba Ser, que es la canción número 12, tendría que haber sido la canción número 1, o tendría que haber sido la que hubiéramos hecho de punta entre tres, estaba entre las 3 o 4 canciones para darle hacia adelante. Es una canción que habla un poco de esa libertad, que no tenés que estar atado a lo que dicen los demás o al qué dirán. Habla de la historia y también el videoclip, que también está para que lo vean, está en YouTube como Los Tangatunga. La historia de una chica que es la que representa esta historia, que habla de eso, de no atarse a los mandatos sociales y tener la libertad de no vivir como agarrada. Que no tener esa necesidad de nacer, de estudiar, de casarse, de tener hijos y de vivir y morir vieja en una casa con los nietos, no. Que realmente que haga lo que quiera, porque para eso vinimos al mundo. Cada uno debe hacer lo que quiera, pero obviamente aguantarse el vuelto, ¿no? Claro. Nada es gratis, pero de eso se trata. Y de eso habla esta canción. Entonces también los voy a invitar a todos que entren en YouTube como Los Tangatunga, Deseaba Ser, lo van a tener ahí porque está... aparece porque está recontra nuevito,
y el video es muy representativo, así que los voy a dejar ahí para que lo vean y que puedan entender la temática que tiene acorde a la letra. Así que hay mucha gente que ya se siente representada. Y volviendo a lo que te decía, de estas 12 canciones que nosotros teníamos, estaba Deseaba Ser, Trascender, En Jaque y Esclavo Sin Cadenas, como estas cuatro canciones que teníamos como para lanzar en sencillo. Y hoy dimos vuelta a las cosas, porque ahora que se ha terminado esta canción número 12, la gente está votando por Instagram y por el Facebook de Los Tangatunga. Además, aprovecho a decirles que voten, que nos escriban a nuestras redes sociales y que digan cuál es la canción que más les gusta. ¿Por qué? Porque vamos a dejar un tiempo determinado esto, vamos a bajar las canciones y las vamos a subir en el orden que la gente lo diga, en el orden que la gente lo quiera. O sea, que la gente va a decir realmente, esta es la canción de punta, esta es la canción número 2. Entonces, ese orden lo va a decir el oyente, que nosotros lo hacemos pura y exclusivamente para ellos. Así que tomamos esta metodología para hacerlos parte también. Una dinámica súper chida, la neta. Hacer que la gente que los escuche ponga el orden prácticamente al disco es una dinámica bastante, bastante chida, neta. También por eso los felicito, porque no todos tienen la iniciativa, la idea de hacer algo así, de interactuar de esa manera con el público. Y la verdad está bastante chida. Entonces nos vamos a meter ahí a toda la banda de Roots Radio y de Radio Max. Los vamos a mandar ahí para que revisen las redes sociales, revisen los videos, voten y sean parte del disco de los Tanga Tunga. Bien, bueno, que escuchen todas. Voy a tirar nada más la punta. Hoy va primera, Trascender. Lleva una ventajita bastante, bastante amplia. Y va segunda, Esclavo Sin Cadenas. Pero Deseaba Ser ha salido hace muy poquito tiempo, como te decía, el día 23, y ha empezado a agarrar un vuelo increíble que quizás un poco lo esperábamos. Nosotros quizás esperábamos de otras canciones porque nos gustaban más como integrantes de la banda. Pero bueno, han tenido, porque en realidad el que elige es la gente. Ha pasado con muchas bandas que yo he hablado, y nos decían, mirá, nosotros arrancamos con esto, pero hicimos esta canción para llenar el disco y resulta que esa canción lo saca para adelante. Eso es increíble, hay miles de historias. Entonces, Uno puede tener el corazoncito de algún lado, pero en realidad el que elige siempre es el público. Entonces hay que dejarle las cosas que lo haga cada uno. Bastante chida esa dinámica, los felicitamos. Oye, ¿qué se viene aparte? Obviamente, pues aún andamos en crisis sanitaria y cosas así, pero bueno, ¿qué es lo que quiere los Tanga Tunga para a un futuro, quizás a corto plazo, a mediano plazo? perdón. ¿Cuál sería lo que esperan ustedes para hacer? Si bien esperemos que pronto se relaje esta onda, ya puedan salir a giras, pero bueno, ¿cuál sería su ideal ustedes a un corto o mediano plazo? Bueno, estábamos con mucha ansiedad de terminar este disco, que por suerte ya lo subimos todo, ya está todo en plataformas digitales, en todas, en Spotify, Tidal, Apple, absolutamente en todas lo tenés como Tanga Tunga, porque queríamos salir a presentarlo. O sea, no queríamos salir si había 11 canciones y nosotros teníamos 12. Tenemos muchas ganas de tocar. Te cuento algo interno, que cuando nosotros nos juntamos y armamos un escenario para poder montar esta última canción que se llama Deseaba Ser en el disco, y como armamos el escenario a tocar con toda nuestra ropa, con luces, con gente que nos estaba filmando, pues estábamos haciendo el video, había algunas personas presenciando esto porque era un lugar abierto, teníamos una gana de hacer un show, vimos 10 personas y ya queríamos tocar, ¿viste? Como decir, no queremos tocar más entre nosotros mirándonos, nos pasó eso, y estábamos desesperados, entonces queríamos que se largue este tema ya. Ahora lo que vamos a hacer es presentar el disco.
hay alternativas y eso lo está manejando nuestra manager en hacer una mini gira con protocolos aquí por Buenos Aires, aquí donde estamos, para poder hacer quizás más cantidad de tocadas con menor cantidad de público, porque no en todos los lugares lo podemos hacer con la cantidad que nosotros quisiéramos. Entonces vamos a hacer más cantidad para que todos puedan estar. Así que ya hay tratativas y se viene, así que a todos les voy a decir que se suscriban a nuestro canal de YouTube y además que nos sigan en Instagram y en Facebook, donde van a poder enterarse de todos los shows que se vienen. Además de eso, hay cosas que teníamos pendientes del verano pasado, que fue, acá la pandemia empezó en marzo, pero nosotros veníamos de enero y febrero, que es el verano fuerte, eran cierres de temporadas que se hacían en marzo. Parece que los van a adelantar y hay muchos lugares que nosotros ya estábamos contratados en la costa atlántica y ojalá lo podamos remontar para el mes de septiembre y octubre. Y bueno, y para el año que viene hay muchos planes también de hacer un viaje por Latinoamérica, de desembarcar en tierra azteca y cumplir ese sueño tan grande que nosotros teníamos y tenemos hoy. Te digo por qué teníamos. Porque cuando nosotros empezamos a tocar, tocábamos muy mal el ensayo, cuando yo te contaba al principio, y decíamos, che, ya estamos para ir a conquistar México. Y nos reíamos, pero nosotros era un chiste que nos hacíamos como diciendo, no podemos salir ni a 10 kilómetros en colectivo y van a querer viajar al norte de América. Increíble. Entonces, ha pasado, te diría, que eso siempre ha quedado rondando en nuestra cabeza y hoy ya lo plasmamos como un objetivo. Si bien es un sueño, porque los sueños hay que cumplirlos y para eso hay que trabajar duro, hoy ya lo tenemos pensado como un objetivo, así que no queremos que pase demasiado tiempo sin poder cumplirlo. Así después ponemos otro, que el próximo será la vuelta a México. Claro, no, pues ojalá que se dé pronto y pues por acá bienvenidos en cuanto se pueda. La verdad es que bienvenidos y ojalá tengamos la oportunidad de poderlos escuchar en vivo y estar por ahí derrochando energía en el escenario con ustedes y cantando y bailando las rolas de los Tanga Tunga. Oye, muchísimas gracias, la verdad, por regalarnos un ratito de tu tiempo. Por acá Roots Radio tienes tu casa. Por aquí te platicaba, vamos a tratar de poner y compartir lo más que se pueda de ustedes para que sirva un poquito de algo y puedan llegar a algunos lugares donde quizás pues no los conozcan o no los conozcan del todo. Y pues bueno, haciendo nuestra labor, tratando de difundir la música y pues agradeciéndote de antemano el tiempo y que nos regalaste acá para Roots Radio y Radio Max de Lagos. Bueno, en realidad es al revés. El agradecimiento es mío para vos, para todo el programa radial, de parte de todos lo que hacemos Tanga Tunga. Gracias por el espacio, gracias por la paciencia y por ponerse del lado de las bandas emergentes y acercarnos un poco más a la gente, que nos pueda conocer, que sepa quiénes somos y qué es lo que hacemos, y también acercarnos también ese granito de arena para cumplir nuestros sueños de pisar la tierra mexicana, porque todo esto también es un adelanto a nuestro sueño. Muy contentos de haber platicado aquí contigo, la verdad que la he pasado muy bien. No, al contrario, también por acá nosotros contentos de conocer un poco más, quizás detrás de las rolas que podemos escuchar, conocerlos de esta manera. Y pues nada, muchísimas gracias y vamos a tratar de compartir todo lo que se pueda de ustedes. De hecho, ya esta semana hemos estado compartiendo por ahí videos de YouTube, compartiendo por ahí algunas cosas para que la gente vaya conociéndolos, y ahorita que nos están escuchando y nos están viendo, pues bueno, ya sepan un poquito más y acercarles justamente ese plus que tienen, no solo las rolas, sino que los fueran conociendo un poquito más.
Bueno, un beso grande a todos los que hacen y escuchan Roots Radio México. De aquí, Tanga Tunga. Gracias, gracias por el apoyo. No, para nada, muchísimas gracias. Y pues bueno, esto fue la entrevista con los Tanga Tunga, chavos. Pues ya saben, pasen, chequen las redes sociales de los Tanga Tunga, los videos, por ahí está la votación, participen. Y pues nada, esto fue la entrevista con los Tanga Tunga de Roots Radio. Mi nombre es Hiram y te agradezco muchísimo. Hasta la próxima. Gracias.